Hola, bienvenidos al aviario Ferma. Bueno, ahora nos toca estar en el aviario Ferma y es el capítulo 3 de este proyecto que tenemos, que vamos a platicar un poquito sobre él. Y hay unas cuestiones básicas del cuidado de los canarios. Bienvenidos. Bueno, pues estamos ahora en el aviario Ferma, que tenemos este proyecto muy enfocado. Salió de una, de algo que surgió del corazón, ¿verdad? Algo que nos dimos con la necesidad de nosotros, teníamos esa necesidad de conocer más de los canarios y batallamos para conocer medicamentos, saber vitaminas, pues saber qué era lo que teníamos que dar para una vida más estable al canario. ¿Por qué? Pues porque tenemos un respeto hacia estos canarios de cuidarlos, de protegerlos, de que un animalito va totalmente indefenso, teníamos que darle lo mejor, una mejor calidad de vida. Y aquí en Chihuahua, pues teníamos que ir a tocar puertas, ¿no? A tocar puertas y mucha gente te ayuda, otra gente te dice alguna situación, otra, ¿verdad? Pero no tienes el contexto de todo el canario, de cómo se debe de cuidar. Este proyecto es el único fin, ¿verdad? No hay otro más, no hay otro más de conocer la crianza del canario. Y porque es el respeto ahorita a estos animalitos que creo que los que hemos tenido en algún momento, pues ya es totalmente distinto al canario que existía, ¿no? Allá en aquel entonces, en esas Islas Canarias, allá en España, que es totalmente distinto. Por ejemplo, ahorita vemos colores llamativos como el amarillo, como los rojos, rojos mosaicos, baseos, bueno, de todas las líneas que podamos ver de canarios, pero ya son con muchas mutaciones que traen. Estos canarios pues no viven, o sea, no es imposible poderlos ver ya en su medio ambiente porque no existe este canario. Por ejemplo, este que tengo aquí enseguida, este canario amarillo, pues no hay en libertad. ¿Por qué? Pues porque se fue buscando genéticamente para que tuviera estos colores, para que tuviera ese canto, para que tuviera esa postura, etcétera, ¿va? Muchas de las situaciones. Entonces tenemos como obligación de todos los que tenemos aves poderles dar esas condiciones de vida, porque si agarro a este canario y lo suelto a la libertad, pues va a morir, ¿verdad? Porque él nació en cautiverio y él es su vida. Entonces, si nada más lo tenemos en este rincón, ¿verdad?, de nuestras casas, pues tenemos que cubrir todas las necesidades que tiene el canario. Todas las necesidades de alimentación, de ocio, que también poderlos, de que se diviertan, de poderles dar ese cariño. Y pues los vemos, ¿verdad?, en este lugar que buscamos tenerlos totalmente limpios, con la mejor alimentación, con esto, pero ese camino se batalló, ¿verdad?, para poder llegar a poder presentar estos canarios y poderlos tener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso tomamos esta decisión de invitar a muchos criadores para que nos vayan platicando cuáles son las mejores condiciones de vida de estos animalitos. Sí, hemos empezado con unos videos de personas de Chihuahua, pero pues pronto vendrán de otros lugares y iremos aprendiendo poco a poco de esta hermosa canicultura que estamos experimentando y viviendo y disfrutando a estos bellos animales. Bueno, una cosa más que quería platicarles del por qué salió esta amor a los canarios. Yo recuerdo una tarde que fui con mis papás, andábamos ahí por el mercado, ahí por la Cuarta y Niños Héroes, y andábamos viendo piñatas para un cumpleaños, y estaba una jaula con canarios. Entonces yo les dije a mis papás: no me compren la piñata, mejor quiero unos canarios. Y mis papás compraron la piñata, pero también los canarios. Entonces, desde ahí empezó, ¿verdad? O sea, de un niño de 8 o 9 años, ya traía una idea de los canarios, que en ese momento me acuerdo, como los disfruté mucho. Los teníamos en una mesa, en una jaula, en una pared, pero estaba la mesa. Y me acuerdo que nos sentábamos ahí a disfrutar una tarde con la familia y a ver los canarios.
Me acuerdo mucho de una vez que había una bañera que los pusimos a bañar y que se empezó a bañar el canario, pues nos puso una mojada a todos ahí en la mesa, ¿verdad? Desde ese entonces empezó esa fijación. Hasta más o menos como a los 17 años, hubo un poquito más lo que se creció más mi afición por los canarios y por otras aves. Tuve canarios, tuve ninfas, tuve agapornios, periquitos del amor, tuve búhos que llegaban, me hablaban veterinarios, que a veces chocaban y que tenían las alas ya quebradas o una situación y yo los empecé a cuidar en la casa. Y en ese, como a los 19 años, tuve más de 200 aves dentro de la casa de mis padres. O sea, fue una exageración de aves que teníamos, pero siempre con un compromiso de cuidarlas. Pero desde allí empezó a crecer. Cuando me caso y llego a la casa nueva, ¿no?, con mi matrimonio, y nacen mis hijos, teníamos un agapornio y lo teníamos libre por la casa. Una tarde se nos olvidó dejarlo en la jaula y cuando llego a mi casa nos damos cuenta que acaba con todas las sillas porque eran un material como de piel y las empezó a rasgar todas. Pues cuando llegamos, pues casi casi salgo yo de la casa junto con el agapornio por todo lo que se había deshecho y mi esposa se imaginan cómo estaría de enojada por ese motivo. Y de ahí hubo unos 8 años que no tuve, bueno, el agapornio lo cuidamos hasta que ya grande fallece y nos quedamos sin aves, duré muchos años. Hasta hace 3 años empecé yo con esa idea de volver a tener aves. Mi idea era tener una parejita de canarios, pero como ven, no fue cierto. Llego a una persona aquí de Chihuahua y me pone 3 canarios. Me pone uno blanco precioso, uno rojo también muy bonito y me pone a Mango, así le decimos a este canario, que es un canario pío, también de importación. Y pues todos hubiéramos pensado, ¿verdad?, que hubiera escogido el blanco o el rojo, porque pues es lo que se busca, ¿verdad?, la pureza de la raza, pero no, decidí el pío, ¿no? Entonces es cuando yo como ando... Pues una persona que no conocía de canarios, de esta raza, ¿verdad?, de lo que viene siendo de importado, pues ya fue cuando rompes el estereotipo de cuál ave es la más bonita, ¿no? O cuál es todo el amarillo que no tenga ninguna mancha, o un rojo que no tenga ninguna mancha, ¿no?, que se vea bonita. Pues no, es totalmente, es diferente cómo ve la belleza de los animales cada persona. Entonces cuando me doy cuenta, ¿verdad?, que el animal es hermoso siendo la raza que sea. Entonces desde ahí empieza esa idea, voy y digo, hay que tener una parejita más para que le haga compañía a ese canario. Después compro un amarillo y me dice, no, pero hay que conseguir un amarillo para que se pueda cruzar con ese y salgan más amarillos. Y luego compré un rojo y pues que un rojo, y pues ya verán, ¿verdad?, ahorita aquí en este su aviario hay más de 60 aves. Bien cuidadas, tratando de darles lo necesario. Pero, por ejemplo, yo trabajo casi todo el día, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para atenderlos. Después de ahí me voy al trabajo, vengo a comer, como y les doy una vuelta para ver cómo están. Y así es mi día con día, ¿verdad? Nunca se deja de cuidar y de estar presente con estos animalitos. Llega el fin de semana y es dedicarles bastantes horas a la semana, pero de una afición y un cariño que se les tiene a estos animales de corazón, ¿verdad?, de todo. Y pues aquí mi familia pues trata, ¿verdad?, de apoyarme, no es una afición tan grande de ellos, ¿verdad?, pero buscamos darle todo el entorno necesario con clima, con la luz y con muchos factores que buscamos que este lugar sea perfecto para la crianza y para el cuidado y para la calidad de vida de estos canarios. Bueno, aquí les presento a Mango. Este canario es el que les platico, que fue el primero que llegó a este aviario. Y pues bueno, ahorita ya no es un productor, pero me ayuda bastante porque lo pongo con los canarios que estoy poniendo en voladora. Y si a uno faltaba de aprender a comer, pues él nos ayuda enseñándole. Además que es un canario tranquilo, no es nada agresivo y con un canto muy bonito. Aquí les dejo a este guapetón al Mango. Thank you.
Bueno, aquí estamos viendo una de nuestras parejitas, una parejita amarilla, un poco nevaditos que tengo. Bueno, aquí es más o menos el contexto que hay de la jaula. Allá, bueno, ahorita están anidando, tienen unos huevitos por ahí, pues acá no les quito el nido, pero ya es su última anidada. Y vemos allá un portahuevos, que yo no lo uso para el portahuevos, sino quien tiene el crit. ¿Qué es el crit? Bueno, pues el crit son todos los minerales que requiere el ave, que lo haría a lo mejor en su vida silvestre, sería como recuperar todos los minerales. Ahí tiene su crit. Tiene su alpiste, que tiene una combinación, que es el alpiste normal, entre otras semillas que nosotros vamos agregando, como el mijo, el níger y otras. Y también yo lo completo un poco con la proteína del amaranto. Y también tiene la pasta, que es una pasta que viene con muchos otros, además de la harina, del pan, de galleta, trae ajo, orégano, que son antibióticos naturales para los canarios, ¿verdad? También trae unos antioxidantes también que les ayuda un poquito a ellos. Y allí es donde se les pone un poquito el colorante, ¿verdad? La luteína, en este caso de los amarillos. Esto les va ayudando mucho para que vayan agarrando un buen tono de plumas y pues también les ayuda a la salud. En el agua, bueno, nosotros utilizamos unas vitaminas en agua, pero también yo uso un protector hepático para estos canarios, que es muy importante. Es muy importante no exagerar con la luteína, que vienen siendo gramo por cada 100 gramos de la pasta, pero es cuando se quieren poner muy amarillos. Y nosotros usamos de 7 a 8 gramos para que no agarren un amarillo, y sobre todo, agarra un amarillo bonito, pero sobre todo protegemos un poquito el hígado del canario. ¿Sí? Pues siempre estamos con las bañeras, que usamos con las bañeras, con unas gotas del vinagre de manzana, para que les ayude a retraer los animalitos que se les puedan hacer en las plumas a los canarios. Además de eso, hay un polvito que es de veneno, que determinadas veces al año se les ponen como prevención, para que no traer ahí unos piojitos o algo, otra situación en el plumaje del canario. Y pues tratar, ¿verdad?, de que, como aquí en Chihuahua, que les había comentado que era desértico, pues buscar también, ¿verdad?, que no sea tan seco el área donde se está ubicando al canario. Bueno, aquí estamos viendo otra de las jaulas, que también tengo acá un intenso con un nevado, y están sus crías. Bueno, estas jaulas son especiales, ¿verdad?, para cría. Son jaulas de 60 centímetros y tienen un divisor que ayuda a que los papás sigan haciendo el nido de este lado, y acá las crías, para que vayan aprendiendo con la observación de cómo se va partiendo el alpiste o las semillas que nosotros decidamos dar. Y por esos hoyitos que hay del divisor, los papás siguen alimentando a las crías. Estos ya están a punto de salir, están muy grandototes y hasta bigote traen, ¿no? Pero bueno, ya están en una buena edad, ya han logrado totalmente los canaritos. Pero bueno, vamos a dejar unos días para ver. Ahorita, si se fijan, todavía el papá ahí trae, va haciendo nido, aunque ya tienen 3 huevitos en su nido. Bueno, hemos platicado de algunas situaciones muy sencillas y muy básicas de los canarios. No me he metido a profundidad porque no me siento un experto. Soy un aficionado totalmente de los canarios, y este proyecto de la plática entre amigos de canaricultura, pues ahí vamos a invitar a esos expertos que nos digan, ¿verdad?, a lo mejor sobre la medicación, que nos digan sobre otras situaciones pues más delicadas que se pueda hablar a los pájaros, ¿verdad? Yo no me siento un experto, me siento un aficionado que tenemos el apoyo de gente experta que nos va a ir llevando poco a poco para mantener bien a nuestros pajaritos, ¿verdad?, a nuestros canarios. Es un proyecto que decidí hacer de una tarde, pensando y viendo cómo podía yo ayudar. ¿Por qué? Pues porque en Chihuahua a veces se batalla para lograr tener esas personas que nos puedan dar esa información. Y en mis primeros
tiempo, en los primeros meses, en primer año, fue ir a tocar puertas y a veces bien, y la mayoría de las veces muy bien, nos daban todos los consejos necesarios para poder desarrollar bien esta canalicultura. Pero dije, muchas veces por falta de tiempo o por falta de a lo mejor de saber quién es el que tiene el conocimiento, no tenemos en unas condiciones óptimas a estas aves. Entonces, con mi compromiso, que ahorita les comentaba yo en un espacio sobre la ética que debemos de tener, pues bueno, el aspecto que yo puedo contribuir a cada canario es dando y haciendo este proyecto para dar a conocer toda la información y todo lo necesario para la protección y el bien cuidado de los canarios. Bueno, pues les agradezco mucho de haber pasado este momento aquí en Canarios Ferma, en este aviario pequeño, pero con mucho cariño. Y pues yo les pido que nos apoyen, que nos sigan siendo ese motivante para nosotros de suscribirse en la página de YouTube y que nos sigan también en la página de Facebook, que ahorita acabamos de hacer en la Instagram. Y entonces estamos en contacto por medio de esas redes sociales. Y por favor también pónganos todo lo que quieran saber y yo les prometo conseguir al experto que nos pueda hablar sobre un tema que ustedes quieran. Entonces no se olviden de suscribirse y de seguirnos en Facebook. ¿Sí? Hasta luego.